porque es una meditación bíblica, entonces difícil después seguir. Voy a hacer lo mejor, porque yo sé que ustedes están cansados y lleno de hacer lo mejor para despertar cada uno de ustedes. Pues el tema, ¿sí? ¿Por qué hablas siempre de las meditaciones bíblicas? Porque Medjugorje es una meditación bíblica. Es una meditación bíblica, es una meditación profética. Ah, bueno, quiero decir algo de importante. El próximo retiro, la Escuela de María, será en noviembre, 29 de noviembre, está allá, hasta el 6 de diciembre. Y el tema de nuestro encuentro en la Escuela de María será Medjugorje, nuevo Pentecostés. Nuevo Pentecostés, Medjugorje, y siempre como retiro en la Escuela de María, yo, Alino Restrepo, y nuestra querida amiga, madrina de nuestro movimiento, de verdad, María Pavlovic, la vidente mattina, siempre porque en el 2005 yo fui a hablar con ella, dice, María, ¿qué hago? Empiezo a... porque quería hacer algo que le gustaba a la Virgen, y le pregunté a ella, madre, ¿qué hago? Empiezo a difundir, a divulgar el mensaje de la Divina Misericordia y Misericordia. ¿Qué piensas? Y ella siempre así, ¿no? Me mira, y después dice, sí, sí. Entonces he empezado este movimiento que ya casi 20 años de camino gracias a Dios. Entonces nuestra madrina, porque participó en muchos encuentros en Italia, ha participado días marianas, jornadas marianas, entonces su presencia preciosa por su testimonio de vida y también, claro, tenemos la oración cada día con la bendición de la Virgen. Hasta hoy, gracias a Dios, hemos tenido nueve congresos en la Escuela de María con el 21 de noviembre. Bueno, entonces decía, voy a empezar el cambio del corazón, porque escuchando también el título, sabiendo del título, ¿no?, de la meditación del doctor Ricardo Cassagnon, claro, pensado, voy a hablar claramente, bueno, así tenemos como 2 días, 3 días de camino. Y empezamos diciendo que a Dios nadie le ha visto jamás, como está escrito en el Evangelio de San Juan. O sea, nadie es capaz de entenderlo y expresarlo. Sin embargo, Dios mismo tomó la iniciativa de revelarse a su pueblo. Desde entonces, el hombre que vive de la fe no teme hablar de Dios como una persona con rostro, espíritu y corazón. La meditación de hoy es sobre el corazón. Hay una meditación también muy importante, pero no tendremos el tiempo de hacerla, sobre la conversión del corazón en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los autores sagrados nos hacen comprender que siguiendo el camino del corazón y el camino del corazón, podemos comprender mejor algo del misterio de Dios para vivir con más confianza en su amor. Porque lo que quiere Dios es la nuestra confianza. Voy muy rápido. Recorriendo los textos de la Sagrada Escritura, comprobamos una presencia extraordinariamente rica del término corazón en la Biblia, casi 1000 veces. Pero, en determinados casos, la palabra corazón se utiliza en sentido propio y literal para indicar el órgano físico del corazón, que late en nuestro pecho. Según un cálculo aproximado, se utiliza el término corazón para indicar la realtà biologica del corazón in 20% dei casi. Normalmente, es decir, para l'80% dei casi, la parola corazón si utilizza in un sentido simbolico, para indicare il corazón fisico, sino altre realtà. Il corazón, la pregunta che hago a ustedes,
¿Por qué Dios nos dio un corazón? Para amar. ¿No es así? No es así. Segundo la Biblia, no es así. Para que no sabe que Dios tenemos un corazón para amar. ¿De verdad? No. En el sentido, Dios nos dio un corazón para amar, todos responderíamos, pero Dios nos ha dado un corazón para saber, para pensar. Particulares, ¿no? Para pensar, yo no pienso con mi corazón. Como está escrito en el libro del Eclesiástico, el Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, explica: no has dado al Señor un corazón para entender, ojos para ver, oídos para oír. Por lo tanto, el significado simbólico primario de la palabra corazón en la Biblia es el de pensar, el de conocer, entender, saber. Con todo lo relacionado con estas categorías, espero que si los mensajes de la Biblia me gustan mucho, porque los mensajes de la Biblia son mensajes bíblicos y está hablando una mujer del pueblo de Israel, utilizando palabras bíblicas. Muy frecuentes son las expresiones, los pensamientos del corazón, ¿verdad? Y también los consejos del corazón, los diseños, los proyectos del corazón, los caminos del corazón. Este uso simbólico de la palabra corazón es también muy frecuente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el evangelista Marcos, en el capítulo 2, versículo 6, hablando de la curación del paralítico, escribe: estaban allí sentados una escriba pensando en sus corazones, pensando en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Es una blasfemia. Jesús le dijo: ¿por qué pensáis así en vuestro corazón? Es una mentalidad. La mentalidad hebrea es una mentalidad. La mentalidad bíblica. Uno tiene que entrar en esta mentalidad. Porque la mentalidad de la Sagrada Escritura. Es decir, así en el episodio de los discípulos de Emmaus, ¿no? Jesús dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. Lucas capítulo 24. Es decir, corazones sin inteligencia, corazones lentos en la fe. Vinculado al simbolismo del conocimiento del corazón, el tema del conocimiento es verdaderamente central en la Biblia. No un conocimiento teórico de una doctrina abstracta, sino un conocimiento de vida. Por ejemplo, como la unión entre Adán y Eva, que se habla de conocer, y también la unión entre Dios y su pueblo en fidelidad a la alianza. Por tanto, el conocimiento vital, existencial del Dios vivo, reconocido como el único, admitiendo que Dios es todo, mientras que los ídolos son nada. Pondré mi ley en su alma, la escribiré en su corazón. Jeremías: ya no tendrán que enseñarse unos a otros, porque todos me reconocerán, dice el Señor. También otro significado simbólico de la palabra corazón es de memoria. Entonces el primero es pensar, el segundo es memoria. El latín recordar también tiene su origen la palabra corazón, es un regreso al corazón. Que viene esta raíz, ¿no? Un regreso al corazón, regresar al corazón. Los textos bíblicos en los que encontramos este simbolismo tienen muy a menudo una referencia inmediata a la vida de fe del creyente, cada uno de nosotros. La adhesión a la fe no debe ser algo superficial y pasajero, como decía el doctor Implanto antes. Tiene que ser existencial. Las palabras de la alianza deben quedar grabadas en el corazón del creyente, como el doctor Castañón hablaba del centro, ¿no? Claramente. La Biblia habla claramente del corazón, grabada en el corazón. ¿Por qué? Es cuando lo vamos a ver. Solo bajo esta condición se convierte en alimento
para la vida de fe, tema frecuente de oración, fundamento de esperanza. En el Nuevo Testamento, quienes escuchan las maravillas realizadas por Dios con motivo del nacimiento de Juan Bautista, las guardan en el corazón. También ustedes, María, por su parte, reflexionándola en su corazón. Y observamos de paso que para evaluar la importancia significativa que la memoria tiene en la tradición bíblica, basta pensar la memoria de la Pascua en el Antiguo Testamento y la memoria de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, così come la hemos decidido. Corazón también y sentimientos. También el doctor Ricardo hablaba de la parte del cerebro, ¿no? De la parte emocional. Un tercer significado simbólico de la palabra corazón se refiere a los sentimientos internos del hombre. Es una gama muy amplia, se refiere a la alegría y al sufrimiento, bien y mal, confianza y desesperación, deseo y miedo, amor y odio, como ha dicho de manera magistra el doctor Ricardo Ante, donde está colocada toda esta parte emocional, ¿no? En el cerebro, como he escuchado. Los textos son innumerables. El amor es central para la revelación del Dios bíblico y para las relaciones entre Dios y su pueblo. Es comprensible y natural que este esté fuertemente relacionado con el simbolismo del corazón. Un texto clásico a este respecto que todos conocemos es Shema Israel, que significa escucha Israel. Y la palabra escuchar significa la traducción obedecer. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estos preceptos que hoy os doy, queden fijados en vuestro corazón, los repetirás a tus hijos, los atarás a tu mano como una señal. También, tu corazón tiene una persona, corazón. A menudo en la Biblia el término corazón se utiliza como símbolo de la misma persona, vista en su totalidad, hasta el punto de que en ciertos casos la palabra corazón puede sustituirse por el sujeto, la persona de la que se habla. Por ejemplo, es indiferente leer mi corazón se humilla en el Señor, primer libro de Samuel, o me regocijo en el Señor. El significado es idéntico. Pero con esta particularidad, cuando se utiliza la palabra corazón, queremos subrayar la interioridad de la persona, portando sus aspectos más secretos, pensamientos, sentimientos, actitudes íntimas, deseos, proyectos ocultos. Solo Dios conoce el corazón humano. Nosotros no lo conocemos. Pero nadie puede decir, dice Ascutatio Cordis, que tenía Padre Pio, ¿no? Que conocía el corazón, ¿no? Claro. Pero claro que nosotros no conocemos las intenciones. Entonces, claro que uno no puede juzgar a la persona porque no conoce las intenciones profundas del corazón. Porque solo Dios conoce el corazón humano. También el corazón está muy cerca, ahora no tenemos el tiempo, pero conciencia y corazón, ¿no? Claro, como la conciencia está estrechamente conectada con el corazón humano, porque la conciencia iluminada, claro, ilumina también el corazón, que un corazón que ama claramente es un corazón que se deja guiar por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie potrà pretendere conoscere una persona hasta che haya conosciuto il suo corazón. Por esto mi cuore è un lugar di speranza, perché llega una persona, le dico, llega una persona con un corazón herido, enfermo, herido, super vicious, baja, se confiesa, sale del confessionale con un corazón nuovo.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha cambiado su corazón. ¿Cómo? Pero ahora usted sabe, corazón nuevo significa pensamientos nuevos. Ahora lo entiende. Cioè, uno empieza a pensar de una manera diferente. Cioè, el corazón entiende que significa, por ejemplo, amar, pensar, que significa, ¿no?, alianza con Dios. Todas cosas que eran cosas absurdas antes. Uno empieza a pensar como Dios, segundo Dios, a través del Espíritu Santo que es Dios. Antes yo pensaba segundo el mundo, tenía una mentalidad materialista, una mentalidad idolatra, una mentalidad segundo el mundo. Después empiezo este camino, me encuentro con la misericordia de Dios y empiezo a cambiar mi pensamiento, empiezo a cambiar mi mirada, mi vista. Es lo que es la pedagogía mariana, la pedagogía de la Virgen de Medjugorje. Ella invita a la oración, porque a través de la oración uno puede abrir los ojos del corazón. Aquí es la conversión. Según es posible, es un misterio. En la meditación sobre la conversión del Antiguo y Nuevo Testamento lo desarrolla muy bien. Pero la conversión de verdad, queridos amigos, es un misterio. Una persona que el lunes en una manera, martes cambia totalmente. ¿Qué aconteció en la vida de este hombre, de esta mujer? Algo cambió, la gracia. ¿No? Como dice San Pablo, cioè, tu gracia es suficiente. Tu gracia me basta. La gracia de Dios. Y San Pablo que dice, por gracia de Dios, por gracia de Dios, soy lo que soy. Por gracia, la gracia de Dios en mí no trabajó en vano. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y dice, ¿cómo va la gracia de Dios? ¿Cómo llega esta gracia de Dios en Medjugorje? ¿Por qué llega? Porque hay la mediatura de la gracia, de todas las gracias, a la presencia de María. Y nosotros, Padre, ¿qué hacemos? Nosotros también. Porque cuando me llega la persona, atrás de esta persona, hay la esposa que ha rezado 15 años. Cuando me llega un chico que se confiesa después de 10 años, hay la oración de los padres atrás. Y se pone claro que hay una preparación espiritual. Después, a través de la intercesión de la madre, la persona llega a Medjugorje, significa que ha dicho sí, porque gracias por haber respondido a mi llamado, ha abierto su corazón, así la Virgen puede interceder y mediar la gracia. La persona entra en un confesionario con pensamientos negativos, lo que sea, de suicidio, lo que sea, sale del confesionario y empieza a amar la vida. Empieza a amar la vida. Con la gracia de Dios. Esto también, ¿no?, es importante porque uno completa las relaciones, ¿no? En esta perspectiva, ver el corazón como la interioridad de las personas, hablamos también del corazón de las cosas, por ejemplo, del corazón del mundo. Todas las expresiones para subrayar la interioridad, la profundidad de las realidades, de las que hablamos, con tal intensidad y riqueza de tonos, que sería difícil expresar con mayor eficacia. El simbolismo del corazón y la vida espiritual según la Biblia. Voy rápido, En nuestra exposición ya hemos señalado de paso algunas implicaciones que el simbolismo bíblico del corazón podría tener en relación con la vida espiritual. Sin embargo, si reflexionamos más profundamente, vemos en el simbolismo bíblico del corazón la posibilidad de una presentación casi completa de la vida espiritual, descubriendo las diferentes etapas del camino hacia la perfección de la caridad, como hace la Virgen de Medjugorje. Punto de partida, según ustedes ahora, punto de partida es el corazón. Punto de partida en la vida espiritual es el corazón. La noción del corazón pertenece a las primeras experiencias de la vida humana. Cada uno de
nosotros siente latir en el pecho, cada uno de nosotros sabe lo que significa tener el corazón lleno de alegría o de tristeza, como decía el doctor Castañón, ser herido en el corazón, tener el corazón roto, dar el corazón. Cada uno de nosotros comprende inmediatamente las palabras de Jesús del Evangelio. ¿Dónde está vuestro tesoro? Allí estará vuestro corazón. Toda la vida cristiana. Y la pregunta, ¿dónde está mi corazón? Aquí está la pregunta de las preguntas. ¿Dónde está mi tesoro? Allí está mi corazón. Y allí, si yo descubro dónde está mi corazón, empiezo el camino. Empiezo el camino a través de la gracia de conversión. Empiezo a dejar y a cambiar a través de la gracia. El corazón, según la Biblia, es la fuente misma de todo lo que el hombre es, decide ser o hacer. Si su corazón es bueno, todo es bueno. Si su corazón es malo, en él hay el malo. De los corazones de los hombres, ¿sabe? Por ejemplo, esta es la, claro, la catequésica que hace Jesús en el capítulo 7 que hemos escuchado dos domingos atrás. De los corazones de los hombres, ¿sabe? Las malas intenciones, fornicación, hurto, homicidio, adulterio, avaricia. Pero también del corazón del hombre nace, según la Biblia, la búsqueda de Dios. Mi corazón ha dicho de ti, busca tu rostro, Señor, busco. Desde la escucha de la palabra de Dios en el corazón, surge la intención de conversión interior. Que estas palabras queden fijadas en vuestro corazón. Cuidáis vuestro corazón, no vuestro vestido, y volved al Señor vuestro Dios. Por tanto, para todo lo que el hombre es o pretende ser en su vida personal o social, así como en su vida espiritual, debemos partir del corazón. Entonces, lo que quiere Dios en la vida espiritual. Entonces, el primer paso es entregar este corazón al Señor, porque Él empiece a cambiarlo, porque cada corazón humano es herido. Hay solo un corazón inmaculado, solo uno. En toda la historia de la humanidad, ¿qué corazón es? El corazón de María. Solo todos los corazones son heridos, todos tenemos heridas de cada tipo. No lo puedo decir. Entonces uno tiene que descubrir la herida, porque descubriendo la herida yo entiendo el problema, ¿no? A través de una actitud, ¿no? Claramente, como explicaba antes también el doctor Ricardo. La verdad de un individuo es su corazón, de verdad. Esta palabra es mía. La verdad de un individuo, de una persona, es su corazón. Lo que es el corazón de una persona, allí hay toda la persona. Un corazón de padre revela el padre. Un corazón de madre revela la madre. Un corazón de abuelo y de abuela revela la abuela. Un corazón justo revela, manifiesta la justicia. Un corazón misericordioso revela la misericordia, ¿no? Un corazón sabio revela la sabiduría. ¿Entiendes cómo el corazón es el centro de todo en la Biblia? Toda religión ha conocido siempre la tentación e ilusión de la piedad que multiplica las prácticas rituales sin comprometer la vida. Es la reprimenda de casi todos los profetas contra el culto hipócrita del templo. Es la insistencia repetida a menudo del Antiguo y Nuevo Testamento. Isaías, hermano, Isaías, profeta, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto es una tentación por todos, por todos. El culto exterior, no un culto interior. Culto exterior es más fácil. Puedo ser como los fariseos. Eran hombres perfectos. El fariseo del templo, usted se acuerda, ¿no? Yo ayuno dos veces en la semana, pago la décima, ¿no? Rezo siete veces al día, ¿no?
era perfecto, pero el corazón no estaba en Dios. Era una alianza exterior. Es como una persona que puede hacer todas las cosas bien hechas, perfecta, pero solo físicamente, exteriormente, sin un compromiso interior, profundo del corazón. Corazón significa afecto, sentimientos, amor, sufrimiento, todo es el corazón. Cada uno puede vivir sin el corazón. No es posible vivir sin el corazón. Necesitamos del corazón, pero nuestro corazón, como hemos dicho cuando empezamos esta meditación, el camino del corazón. El camino del corazón. Es un camino que la Biblia nos pide de Medjugorje. El simbolismo del corazón subraya fuertemente con una vida espiritual verdadera, auténtica, solo si hay coherencia entre la oración y las opciones de vida, entre nuestro corazón y el corazón de Dios. Este es el fundamento. Dios tiene un corazón. Esta es la pregunta. ¿Dios tiene o no tiene un corazón? Ahora vamos a ver. Dios tiene un corazón. Entonces es claro que en nuestro corazón tiene que estar en comunión con el corazón de Dios. Pero para nosotros es imposible. Caminaré con el corazón intacto. Quien tenga altivez en los ojos, el corazón orgulloso, no lo podré soportar. El Salmo 101. Se trata de la verdad por nosotros mismos, la verdad en nuestros gestos y en nuestras palabras, con quien se define como el escrutador de las opiniones y de los corazones, Dios mismo, el Salmo 7. Una persona ama verdaderamente a Dios si el amor que expresa con sus labios verdaderamente arde en su corazón, exactamente lo que decía el doctor Mercado, ¿no? Conversión, circuncisión del corazón. El corazón humano no puede permanecer neutral ante el bien o el mal. Es imposible. Un conocido pasaje del Génesis en relación con el castigo del diluvio describe, utilizando el simbolismo del corazón, tanto la maldad radical del hombre en la tierra como el arrepentimiento. Se podría decir el desconcierto de Dios, señalando que el hombre creado por él es incapaz de fidelidad y amor. El Señor vio que la maldad de los hombres era grande en la tierra y que todo plan concebido en sus corazones no era más que maldad. Por eso, nuestro corazón, que resume expresa el misterio del hombre, si se deja dominar por el egoísmo, se convierte en un misterio de maldad. Pero, dicho esto, el texto del Génesis 6, capítulo 6, 6, versículo 6, continúa inmediatamente así: el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. ¿Qué significa? ¿Que Dios también tiene un corazón? Sí, según la Biblia, aún el espíritu humano Dios tiene un corazón. Pero, excepto de esperanza, referirse a Dios, el término corazón, evidentemente no expresa una realidad fisiológica, sino que resume expresa el misterio más profundo de su ser. En Oseas, el profeta Oseas, encontramos otro pasaje en el que no solo se habla del corazón de Dios para indicar su profundo misterio, se sitúa en paralelo con su ser más íntimo, sino que incluso se recurre al simbolismo del corazón precisamente en un contexto que pretende afirmar la trinidad absoluta de Dios hacia la obra. El Dios de la alianza recuerda cuán grande era el amor que tenía por su pueblo. Sin embargo, es recompensado con ingratitud e infidelità. Sería natural que un hombre reaccionara castigando una infidelidad tan indigna, pero ¿cómo podría él, es Dios, quitarse del cerco el espíritu de venganza? El texto continúa: mi corazón se conmueve dentro de mí, mi corazón tiembla de compasión, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios en hombre, soy el santo entre vosotros. El libro de Oseas. Los dos pasajes, Génesis 6 y Oseas 11, nos dicen entonces que Dios también tiene un corazón, que es el misterio más profundo de su ser, y es un misterio de amor, pero también nos dice cuán grave es el mal del pecado.
pecado y el pecado del hombre. Si Dios mismo está como dolido en su corazón, en el fondo llega a temblar de compasión. Esta dramática realidad se recuerda a menudo en la Biblia. El egoísmo y la maldad del pecado están arraigados en el corazón del hombre. Y solo mediante un cambio radical, es decir, mediante la conversión del corazón, regresar al corazón, es posible volver a una relación verdaderamente correcta y agradable con el Señor. Es decir, el cambio debe afectar el corazón. Por eso la Biblia de Medjugorje habla siempre del corazón. Es toda la teología del corazón, toda la teología del corazón. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, rezar con corazón, ayunar con corazón, vivir la misa, confesarse con la confianza en el corazón de Cristo, acoger la palabra de Dios en el corazón. Es toda una teología de Medjugorje, es toda una teología del corazón. Porque la Biblia, claro, la Biblia tiene el corazón inmaculado. Estamos hablando de la nueva Eva. ¿Cómo es posible escapar completamente del poder del pecado? Lo que Dios espera de nosotros es un corazón contrito y humillado. ¿Entiendes? Ya, padre, ¿qué hacemos ahora? Todos somos pecadores, estamos perdidos. No. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Este no es suficiente. También un corazón contrito y fruto del Espíritu Santo. Un corazón humillado. ¿Qué significa un corazón que se humilla? Un corazón que se humilla, un corazón que reconoce la pobreza, no la pobreza de los demás. Esto es bastante fácil, reconocer la pobreza de los demás. Cioè, reconoce su pobreza. Entonces yo reconozco mi pobreza como un corazón humillado. Es un corazón contrito. ¿Por qué? Porque he ofendido a Dios, no, y los demás. Pues se hablaba en Capilla Guadalupe de la confesión ¿no? narcisista, de una visión narcisista del pecado. Entonces, existencia, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón. Una vida espiritual escrita a través del simbolismo del corazón en la Biblia, estamos terminando, ¿eh? Sí. Se caracteriza profundamente por una necesidad de plenitud de totalidad. A pesar de la profunda conciencia de nuestra debilidad del pecado, presente toda la revelación, el mandamiento de amar a Dios y servirle es también muy claro, como leemos a menudo en el Deuteronomio, con todo mi corazón, con toda la alma, con toda su fuerza. El famoso Shema Israel, escucha Israel, del Deuteronomio es un testo fundamental, también por el simbolismo del corazón, escucha Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios es el único, no puede contentarse con cualquier amor. Debemos amarlo con amor verdadero, de corazón con todo el corazón, por tanto, con amor fiel y total. Invocación y anuncio de un corazón bueno. Llega la esperanza para cada uno de nosotros, un corazón bueno. ¿Es posible? Sí. Vamos a ver por qué es posible. Reflexionando sobre textos similares, nos preguntamos muy espontáneamente, pero ¿es el hombre abandonado a sí mismo capaz de tal amor? ¿Eres capaz de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza? ¿No es esto utopía? El hombre siempre ha prometido a Dios amarlo con todo su corazón. En sus oraciones, con ocasión de las grandes solemnidades, se habla también de una profesión pública, de vida perfecta, de una vida consagrada, con amor indiviso, pero la experiencia universal de todos los hombres, en todos los siglos, no hace más que repetirse. El hombre abandonado a sí mismo no es capaz de amar a Dios con todo su corazón, de un amor total, sobre todo, no es capaz de dar a Dios un amor verdaderamente fiel. Entonces, la Biblia es vista, terminamos en tres actitudes diferentes, respuesta a esta pregunta. Primero, en primer lugar, los malvados. El arrogante no se cuestiona, no busca nada, de Dios no le importa, Dios no existe,
Este es su pensamiento, Salmo 10. Para él, el problema no existe, porque es incapaz de ver a Dios en la historia. Ninguna responsabilidad por el bien o el mal, sin pecado, la conciencia del pecado no es un problema para él. La misma afirmación expresada explícitamente con el simbolismo del corazón se puede leer en los Salmos 14 y 53. El necio piensa en su corazón, Dios no existe. No hay Dios. En el corazón del creyente, la constatación de que el hombre promete amar a Dios con todo su corazón y luego es tan débil, tan infiel, suscita la necesidad de una oración humilde, sostenida por una gran confianza en la misericordia. Es una imploración para que Dios mismo intervenga para cambiar nuestro corazón. Estamos siempre en el simbolismo del corazón. He aquí en la culpa nací, en el pecado que concibió mi madre. Pero si quieres sinceridad de corazón, esta es la oración, ¿no? El Salmo donde David pide perdón a Dios por su pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mí un espíritu firme. Ya que no te gusta el sacrificio, un espíritu contrito es un sacrificio de Dios. Un espíritu quebrantado y un corazón humillado, Dios no desprecia. Salmo 51, Salmo 7, Salmo 12. Y la conciencia del profeta. La observación de que el hombre promete amar a Dios, pero luego lo cumple, se convierte en una promesa y profecía de un corazón nuevo. Este es muy importante, un pasaje fundamental en el Antiguo Testamento. Observamos que la invitación a cambiar el corazón la dirige Dios en primer lugar al hombre. Circuncide vuestro corazón obstinado. Formaos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel. Iniciativa imposible para el hombre. Entonces Dios interviene en la historia directamente. El Señor tu Dios circuncidará. Circuncidará tu corazón. Os rociaré con agua pura y seréis purificados. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Ezequiel 36. Estoy terminando, pero es el último pasaje del Antiguo Testamento. El hombre tiene un corazón en el pecho que late con igualdad. No es solo una hermosa máquina que funciona perfectamente, también un corazón que ama. El hombre es capaz de amar, pero también es tentado al mal. Puede tener un corazón duro, bien, cerrado, el egoísmo, un corazón bueno, abierto al amor. El profeta Ezequiel, también de Deuteronomio, anuncia que Dios mismo vendrá entonces y con él el don de su espíritu. Sacará de nuestro pecho el corazón de piedra, será de su egoísmo y nos dará un corazón bueno, un corazón verdaderamente capaz de amar. Este anuncio profético ha iluminado desde entonces el camino de la humanidad, los tiempos mesiánicos. Por este el cristianismo, que Dios, los tiempos mesiánicos se caracterizarán por una extraordinaria infusión del Espíritu sobre todos los hombres para comunicarle el corazón nuevo anunciado por los profetas. Y yo gloria un nuevo Pentecostés. Terminamos aquí la primera parte.